Muy buenas, chicas y chicos. Voy a probar un juego. Está inspirado en Lovecraft. Por lo que dicen, tenemos que escapar de una mazmorra que está bajo el agua o algo así, he entendido. Y nada, vamos a ver si nos pegamos sustos o no. Me gusta mucho esta ambientación. Ah, es verdad. No la puedo poner en... Oh, sí, claro. Entonces le dio mi punto pelota. Play. ¿Ves? Que sí. Que esto solamente es una pesadilla, que no sé dónde estoy y tengo que escapar de este lugar, simplemente. El palacio bajo el mar. Wow. Conserva de pescado. Bueno, y un caracol, ¿no? Me lo llevo porque tendría hambre. Ah, esto no lo puedo... Ah. Vale, conserva con filetes de pescado. Que puede curarnos bastante vida cuando nos lo comamos. No tengo ningún problema. Qué bueno, qué rico. Sangre, ¿eh? Me gusta. ¿Qué ítems? Arjo, ¿eh? Ah, amigo. Vale. Ah. ¿Qué? ¿Qué me está haciendo daño? Frente de golpe. ¿Será eso? No he visto... El vapor y me está haciendo daño, ¿no? Porque me ha parecido ver... Ah, vale, me había parecido ver una serpiente por aquí. ¿En serio? Retrae. Vale, que puedo examinar con la letra Q. Eso ya lo sabemos. ¿Empiezas desde el principio de todo? ¿O hay algún tipo de punto de guardado? No creo que hayamos ningún No creo que hayamos pasado ningún punto de guardado. Eso. Aquí, bueno, por lo menos tendría comida. Ahí hay otra válvula, entonces. Me voy a matar otra vez, ¿eh? No, pues no, jeje. ¿Esto qué era? Como una moneda, ¿no? ¿Qué coño? Se ha quedado aquí, enganchado. ¿Por qué? ¿Qué coño es esta cosa? Es como uno de Silent Hill, ¿o qué? Sí, ¿eh? De momento no me ha visto, pero espérate.
¿Qué coño? Qué mal rollero, macho. Espero que no se dé cuenta. ¿Acaso le tengo que dar algo? ¿O eso o que no está a la altura de los ojos, tal vez por eso no me ve? Si me acerca, igual me da con el cuchillo. ¿Qué es esto? No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Tengo como una especie de moneda, pero no sé dónde la tengo que ubicar. Pero mira, mira. Qué mal rollo de pavo. Es que... seguramente tendré que reiniciar y entonces este es capaz de atacarme. ¿Será que tengo que poner la moneda aquí? No sé, ¿eh? Sí, mira. Mira, ahora se mueve. Pero aún así, no tengo ninguna puerta abierta. Ninguna llave. Me da mal rollo este pavo. Mierda, no lo puedo cerrar. ¿Qué es esto? Ouch. ¡Qué susto! Parece que vaya a echar a andar, que es lo que va a pasar en algún momento. Vale, muy bien, pero es que tenemos que interactuar, entonces, claro, es que es la única manera. ¡Ah! ¡La madre que te parió! Llegará un momento en que empezará a seguirme. No sé por qué me está dejando tanto tiempo, pero mejor. ¿Sabes? En plan... no sé si es que al igual tengo que ir por aquí, ojo, ¿eh? Porque tengo que investigar la otra zona. Mejor si me tiro por aquí me hago daño, ¿no? Joder, tío, con las válvulas, los cojones. Tengo que tener cuidado porque mira cómo está la vida. No es que tenga ganas, pero me pregunto cuándo va a empezar a seguirme. Queda mal rollo, ¿sabes? Que no quiero, pero... es uno de los atractivos del juego, supongo. O si se ha quedado ahí... en plan bug, pues mira, vamos a aprovechar el bug. Ajá, vale. Pero para ya de hacerme daño, tío. Estoy a 45. Me voy a esperar un poquito más.
¿Pero qué tengo que hacer? A no ser que tenga que cerrar la válvula. Ya no, no la puedo mover. Es mal rollo, tío. ¡75! ¡Wow! Vale, que son unos extraños símbolos, muchos extraños símbolos. Trifuerza. Redonda, ojo. Es que hemos encontrado dos, pero no sé si hay más, ¿eh? Supongo que sí, pero a saber dónde. Me das mal rollo. Mira. Mierda, es verdad. Con razones está ahí, ¿sabes? What the fuck. Me voy a morir, ¿eh? En la próxima intentona. Primero tengo que encontrar la Trifuerza. Esto no, esto no. ¿Cuál era la que estaba aquí abajo? Ah, mira. 1, 4, 2, 3, 5. Ah, amigo. 1, 4, 2, 3, 5. Vale, la Trifuerza es la primera. Trifuerza abajo. A ver, es el ojo y este. ¡Qué susto! Me pareció que se movía. ¡Ay, por favor! ¡Qué mal rollo! Uno, dos, tres. Espera, un momento, porfa. Uno, dos, tres. Este, el cuatro es el redondo. Cuatro y cinco. Hola, Aníbal Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué estás jugando? Es un juego que hay gratuito en Steam. Estás en una mazmorra bajo el agua. Vale, tiene que ver con Cthulhu. Con el mito de lo Lovecraft. Tienes que escapar de aquí. Y a ver, yo creo que me van a matar y voy a tener que intentarlo otra vez. 1, 4, 2, 3, 5. 1, 2, 3. Vale, el 4 y el 5. Pues el 4 tengo que encontrar el ojo. El ojo, ¿dónde está el ojo? O sea, la redonda. Hostia, es que siempre me da mal rollo. Me recuerda al Pyramid Head, ¿sabes?
Espera, que no, no me acuerdo ahora cuál era el símbolo que estaba aquí abajo. ¿Y hay algo que te persigue? A ver, yo diría que sí. Lo que pasa que sé, o se ha quedado en espera para darme miedo o se ha quedado bugueado. Yo creo que está ejerciendo presión. Más que otra cosa. Estoy a punto de morir, pero estoy jodida, mira, ¿ves? Y aquí no creo que haya nada para... Voy a morir porque estoy muy jodida. Joder. Aquí no veo nada que tenga que apretar, la verdad. No, no hay nada, ¿eh? Maldita sea, ¿y dónde está entonces? No creo que esté por ahí, pero bueno. Está muy, muy chulo este juego. Me gusta mucho. No sé por qué hay gente que se queja tanto. Intenta programar tú. ¿Sabes? A ver. Este no, que me mata. Esto ya lo hemos hecho. Ah, míralo. Aquí está. Vale. Y el 5 es este. Pero... Estoy jodida. Espera, 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 espera. Ah, no, ¿ves? ¿Ves? 1, 4. 1, 4, 2, 3, 5. Ah, pues sí. Que me da mal rollo porque está todo el rato moviéndose, ¿vale? Jolín. Vale, ¿de qué me ha servido hacer eso? ¿Se ha desbloqueado algo o qué? Aquí no creo que se haya desbloqueado nada. No. Aquí tampoco. Aquí dan las pistas nada más. ¿Dónde tendré que ir? Dímelo. Ah, mira. Estoy pendiente porque no sé cuándo va a empezar el otro a seguirme. Si es que... ¡Mira! Vale, que necesito nuevos objetivos. Tengo que coleccionar 10 monedas. Bueno. Ancianas, antiguas para escapar. Oh, mierda, me tengo que... ¿Ves? El monstruo me va a estar persiguiendo. Tengo que dar 10 monedas al ídolo y encontrar la puerta secreta. Pues llevo 25 de vida, o sea que... Ah, que me puedo meter aquí, esconderme. Qué bueno. Pero... Mierda. No sé si se va a alejar, ¿eh? Vale, igual no y voy a tener que salir. Estaba pensando en jugar Silent Hill, pero va a ser que no es y ya. O sea, le tengo un respeto y un pavor que te cagas. Y este bebe bastante, por lo que veo. Mira, vamos a verle, vamos a confrontarle. Estoy jodida, a ver si encuentro algo de comer, por favor. No. ¡Hala!
¡Hala! ¿Le tengo que meter algo o qué? Estoy jodida, es que además, claro, estoy asustado. Entonces, a la que escucho esa musiquilla. Japones tenía que ser tú el desarrollador también, que saben cómo meter miedo. O sea, ¿qué coño? What the fuck? ¿Qué? ¿Puedo ver la mirada del monstruo? ¿Qué es eso? Mira. Ando haciendo una tarea de inglés. Guacala, lo abriste. Sí, tío. Qué mal rollo, ¿no? Mierda. El vapor. Me da 45. Mira. Bien. Comer. Quiero estar a 100 por si acaso. Bueno, a 100. Yo de la prisión. Está por aquí, en serio. Es que no es, o sea, o va súper hiper mega lento. No sé. Ay, encima tengo estamina, o sea, falta de estamina, es como odio el de la estamina, pero bueno, es lo que hay para hacerte el juego un poquillo más complicado. No que esté por ahí. ¡Ah! Lo has visto, ¿no? Hostia. Muy bien, hombre. A ver, si los puedo abrir es porque hay alguno que algo me tiene que dar. No me digas que no. Una moneda. Mierda. Uf. Uf. Me ha pegado mi susto, ¿eh? No ha estado mal. No ha estado mal, ¿eh? No, no, no. No ha estado mal. Pero bueno, creo que lo voy a dejar aquí para ir a algo más relajante de momento. Me pone suficientemente nerviosa, tú. Y me lo quiero pasar, ¿eh? Pero tengo a ese bicho ahí detrás, rollo pirámide. Bueno. Ya volveré, sí que quiero acabármelo. Pero en fin, gracias por haber espectado y nos seguiremos viendo probando otras cositas. Hasta ahora.